¿Qué tal? Saludos a todos los seguidores de Volcán Popocatépetl. Estamos transmitiendo este bello atardecer, este 7 de julio del 2019 desde Atlixco, Puebla. Y vean qué chulada se ve el volcán, se ve espectacular. Ahorita esa fumarola que tiene arriba la acaba de sacar hace como un minuto. En el día, en lo que va el transcurso del día, ya tuvo como una cerca de entre 30 a 40 exhalaciones, así como la de ahorita. Y vean qué hermoso ahorita el atardecer. Y el volcán. Gracias a todos los que están dejando aquí su corazoncito. Ya saben que nos ayudan mucho compartiendo, dejando un comentario, dejando su like. Seguimos en amarillo fase 2. Ha estado muy activo el día de hoy. Se presentó caída de ceniza en Amecameca. Porque les comento, desde la mañana, desde las 7 de la mañana hasta ahorita, ha estado con fumarola, cerca de 30 y 40 exhalaciones de este tipo. Entonces nos estamos manteniendo alertas. María del Carmen Vilchis dice: gracias por la tan hermosa postal de mi Goyito, una maravilla que Dios nos da. Cuidemos los saludos desde Michoacán. Saludos, Rocío Durán. Saludos, Rocío desde Guatemala nos manda saludos. A todos los que están comentando, desde Morelia, Marta García, Vivi, Heidi Vázquez. Gracias a todos los que están compartiendo, los que están, se ve increíble. Saludos, descuidado, por favor, desde Naucalpan. Un saludo, Carmen Alvarado. Recuerden, estamos transmitiendo desde Atlixco, Puebla. Lucía Pérez también nos manda saludos desde Pachuca. Y vean, se ve hermoso, se ve hermoso. Los invito a que se suscriban al canal de Actividad Volcán Popocatépetl en YouTube. Suscríbanse, dejen la campanita. Hace un rato estuvimos transmitiendo, hicimos una transmisión como de una hora. Y se veía cómo se estaba ocultando el sol atrás del volcán. Ya corté un poco esa transmisión para compartirlas aquí con ustedes en Facebook. Espero les guste. José Pérez dice: está enojado el Popo. Don Goyo, así es, hoy ha estado muy activo, lleva como 40 fumarolitas de estas. El detalle es que están muy espesas, están cargadas de ceniza. Vivi, bellísimo. Mercedes Domínguez, saludos. Carmen Avilés es fan destacado. Gracias a todos los que... A todos los fans destacados que comparten la publicación, dejan su like, dejan su comentario. Recuerden ustedes también, si quieren ser fans destacados, pues compartan nuestras publicaciones. Y también síganos en Instagram. Estamos como Actividad Volcán Popocatépetl. Ahí estamos subiendo también bastantes fotos, información también sobre lo que pasa con el Volcán Popocatépetl. Tines Mar Salomé, hermoso Don Goyo, ella también es fan destacado. Un saludo, Tines. Delfina García, también ella es fan destacada. Un saludo, gracias a todos ustedes. Y recuerden dejar su corazoncito, dejen ahí su ataque de corazones, porque eso ayuda a que Facebook comparta más la publicación, le llegue a más personas. Y para que estén informados sobre la actividad del volcán. También en YouTube subimos un par de videos con las fumarolas que sacó en la mañana. Ahí en YouTube, Actividad Volcán Popocatépetl, así búsquenos, así se llama el canal. Ahí tenemos también bastante información, los invito a que se suscriban al canal. José Luis Bravo Ponce dice: bella postal, chulada de postal, saludos, el fan destacado José, saludos. También Irma LG desde la Ciudad de México. Un saludo a todos ustedes. Gracias a todos los que están dejando su corazoncito. Ya saben que eso hace muy feliz a Don Goyo. Y pues hay que mantenernos alerta, porque recuerden que también los sismos activan el volcán. Ahorita en la semana, el jueves, sismo de Estados Unidos 6.4. El viernes hubo otro sismo igual en Estados Unidos 7.1. Y el día de hoy en la mañana en Filipinas fue de 7.1. También estuvo tremendo, con alerta de tsunami.
Entonces esos sismos vienen a afectar la actividad del volcán. También se han presentado sismos en México. Cuando se presenta en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, el volcán siempre tiende a tener un poquito más de actividad. Tere Gutiérrez dice que se ve hermoso. Saludos desde Chiapas. Un saludo, gracias a todos los que están comentando, están dejando aquí su like. Nos manda saludos desde Sonora. Nina, un saludo. Tere Gutiérrez. Candy Blue dice: hace rato cayó ceniza en Amecameca y alrededores. Gracias, Candy, por tu reporte. Ya en el grupo de fans Volcán Popocatépetl ya lo habíamos reportado, que estaba presentando caída de ceniza en Amecameca. Recuerden, esa ceniza no le echen agua, hay que barrerla. Se la pueden echar a sus plantitas como abono. Y también si van a tienen que salir, si no pues, si la, de preferencia no salgan. Pero si tienen que salir, pues usen un cubrebocas y recuerden a sus mascotas. Si está cayendo ceniza, pues no métanlas ahí a su casa, no dejen que esté afuera, porque también les afecta a los animalitos. Gracias, Candy. Y alguien más que esté viendo la transmisión, Hilda Gómez, saludos. Ella es fan destacado. Gracias, Hilda. Saludos, Rosita. Saludos de Cuernavaca. Saludos de la Ciudad de México. Vamos a seguir aquí leyendo sus comentarios. Ana María Maldonado, buenas noches. Gracias por darnos tan hermosa toma. Sara Marcela, saludos al DF. Un saludo. Delfina García. Saludos de Cuernavaca, Morelos. Pau Pau dice que se ve muy hermoso. Recuerden compartir por favor la transmisión para que más personas puedan estar informadas. Gracias, Hilda, saludos también. Deja aquí sus corazoncitos. Y vean qué hermoso, qué chulada se ve ahorita. Todavía se alcanza a ver un poquito el sol que se está ocultando atrás del volcán. José Mendoza, saludos desde la Ciudad de México. Él también es fan destacado. Saludos, un abrazo a todos los fans destacados que hacen que esta página crezca más rápido, porque comparten, comentan y dejan su corazoncito aquí en la publicación. Entonces ahorita mantenerse alertas porque, por digo que por el sismo que hubo en Indonesia. Por lo regular cuando hay temblor en Indonesia, como que yo siento que el volcán se altera un poquito. Entonces en la mañana hubo uno de 7.1. Yo creo que por eso lleva como 40 fumarolitas el día de hoy. Y también subimos información sobre el tremor. Ayer tuvo 400 minutos de tremor, o sea, es mucho tiempo. Por lo regular cuando presenta tremor, nosotros lo vemos en el sismograma, empieza a presentar tremor. Cuando empieza a presentar tremor en cerca de lapsos de 30 minutos, al cabo de 2-3 horas, el volcán tiene algún tipo de explosión o actividad con fumarola. Entonces, por ejemplo, en la tarde, entre las 11 y 12, tuvo esa actividad. Y después, como a las 2 de la tarde, tuvo una explosión más fuerte el volcán. Ahí en la página subimos el sismograma de la explosión también. Evelyn García desde Valle de Chalco, saludos. Brunetti Martínez, saludos desde Coatzacoalco, Veracruz. Chiquita Venenosa, buenas noches, saludos. A ella también es fan destacada, saludos. Saludos a todos. Concepción Pantaleón, perdón, saludos desde Cancún, Quintana Roo, un saludo, Concepción. Mariel Loredo, buenas noches, saludos. Pedro Morín, buenas noches, saludos, Pedro. Bruno Matute, saludos desde Caterror. Un saludo a todos los de Ecatepec de Morelos. Nosotros estamos transmitiendo aquí en Atlixco, Puebla, pero nacimos allá en el mero Ecatepec. Pero ya estamos aquí desde hace más de 30 años. Ya nuestros padres nos quisieron librar de allá de Ecatepec y nos trajeron aquí al pueblito de Atlixco. Y estuvo muy bien. Mucho mejor. Saludos, Bruno.
José Mendoza, también desde la Ciudad de México. Larry Capija dice: saludos, hermano. A ver, ya se me pasa muy rápido. Aquí presentes en la colonia Mayorazgo Puebla. Un saludo a todos los que están allá en Mayorazgo Puebla. Saludos. Saludos desde Atlixco Puebla. Cris Angélica, saludos. También Héctor Díaz nos manda saludos. Aquí dice que ya está apoyando a México. Ya me va a empezar el partido, o ya empezó, creo. Saludos. Laura Estrada nos manda saludos desde Cuernavaca. Flores Banda, saludos desde Amecameca, Estado de México. Luis Flores Banda, saludos cordiales desde Valle de Chalco, en solidaridad. Yomi Yomi, saludos también desde Blavis SD, SB, desde Coyoacán, saludos. Pues así la actividad de hoy, cerca de más de 40 fumarolas de un poco más de kilómetro, kilómetro y medio. Seguimos en amarillo fase 2. Tuvo el día de ayer 70 minutos de tremor. Tuvo un sismo vulcanotectónico. Y tuvo 132 exhalaciones. Entonces ha estado muy, muy activo. Elvira Castañeda desde Yautepec, Morelos, saludos. María Isabel desde Chalco. Pues gracias a todos los seguidores por dejar aquí su like, su comentario. Y apóyenme por favor suscribiéndose al canal de YouTube de Actividad del Volcán Popocatépetl. Ahí también estamos subiendo en vivos, estamos subiendo otro tipo de videos también. Silvia Johnson, saludos. ¿Qué, los van a bañar? No. ¿A los perros? No, pero pensé que por eso tienen la comida. No, necesito ya comprarles una correa porque ya sí no puede. Está trabajando, se está moviendo. Ya me estaba quedando dormido. Ya estaba viendo la transmisión de YouTube en el celular. Y vi la fumarola. Es que YouTube, no sé por qué, es como que se traba mucho. Bueno, porque es con el canal de aquí. Pero está el tiempo limitado en eso. Y se ve clarito porque tiene más velocidad. Norma Araceli manda saludos desde Torreón, Coahuila. Un saludo. Héctor Hugo Colman nos manda saludos desde Chile. Un saludo a todos los chilenos que nos siguen aquí en Volcán Popocatépetl. Ana María, gracias por la información. Desde Ciudad Sagún, Hidalgo. Un saludo a todos los de Hidalgo que nos siguen, que siempre están atentos aquí por la información. Y pues yo les dejo. Ya me voy a despedir porque ya se le va a acabar la pila al celular. Ahora vamos a alcanzar. Aquí Silvia Johnson dice: si está muy activo, ¿por qué no subir la fase? Está dentro de los rangos que presenta la fase 2, que son explosiones, exhalaciones. Entonces por eso se mantiene todavía en ese rango. Lógicamente muchas personas están preocupadas porque dicen: pues hay que subirlo más ya para estar atentos. Ya ves que había subido a fase 3 hace como un mes o dos meses, ya lo volvieron a bajar. Pero por ejemplo, yo que vivo aquí cerca, ya tiene 30 años, el volcán siempre ha estado así de con esta actividad. A lo mejor lo que preocupó hace 15 días fue que sacó, en una semana sacó 3 fumarolas de más de 10 kilómetros. Eso sí era impresionante, ¿eh? Nos cayó ceniza aquí en Atlixco. También subí los videos ahí en YouTube. Tengo videos de la caída de ceniza aquí en Atlixco. Y tengo videos de esas fumarolas también.
Entonces, eso sí me preocupó más porque nunca había visto yo fumarolas de ese tamaño. Ahorita las fumarolas que está echando son muy, muy ligeritas. Un kilómetro, kilómetro y medio máximo. Pero sí están muy, muy cargadas de ceniza. Y ahorita ya chequé el reporte del Senapre del día, amarillo fase 2. Entonces nada más lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos alerta por cualquier eventualidad. Si hay que evacuar, seríamos de las primeras comunidades que tendríamos que evacuar aquí en Atlixco. Lucy Vergel dice gracias por la información. Sandra Cruz desde Arizona, un saludo, gracias a todos los paisanos que nos siguen allá en Estados Unidos, que siempre están al pendiente, ya que tienen familiares. Muchas personas me mandan mensaje aquí a la página preguntándome sobre la actividad. Les recomiendo que chequen los videos, todos los días hacemos videos, todos los días subimos videos a YouTube, subo videos a Instagram, y gracias a todos los que están subiendo videos también ya en Fans Volcán Popocatépetl. Qué bueno que ya suben más videos ahí y las publicaciones. Y todos los días estamos bloqueando gente porque ya saben que publican de todo. Entonces nada más publiquen cosas que sean referentes al volcán. Para que no los eliminemos. Leti y Vilma, saludos desde Azochiapan, Morelos. Gracias por la información. Delfín Almeida ha estado muy activo y muchas gracias. Pues un saludo a todos. Yo me despido porque ya se le va a acabar la pila a esto. Y tengan una excelente noche y recuerden, nos vemos en la próxima explosión. Chao.